caminos por donde llegar. He visto animales libres y salvajes. Soy uno de ellos, me quiero escapar. Pásate un cocho. Puta, te dije. Pues bueno, que bueno, para la próxima manejáis vos y nos ahorramos toda esta mierda. Chucha. Atento, compañero. Conche, tu madre, lo que faltaba, weón. Estámate con algo que toma, estamos. Filo, compañero, puede ser un lugareño. Sí, pero no sabemos. Ya, yo me encargo. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué les pasó? Hola, buenas. Hola, qué raro, pana. No, estaba un poquito perdido, pero ya me ubiqué. Muchas gracias. Sí, bueno. Bienvenido al norte. Hay hartos caminos por acá, es fácil perderse. Así es. Pero bueno, que ya estamos bien. Muchas gracias. ¿Este amigo? ¿Qué le pasa? Le cayeron mal los mariscos. Está enfermo la guatita. Vamos a tener que llevarlo a alguna parte. ¿A dónde? ¿Al consultorio? ¿Sí? ¿A Carrizal? A Vallenar. Vallenar. Ah, entonces viene de Carrizal. Deja ahí, quieto. Arriba la mano, arriba la mano. Muchas veces la realidad no es lo que parece. Y muy pocos parecen lo que realmente son. A veces el día se funde con la noche. A veces el mal no se distingue del bien. Y muchas veces todo, absolutamente todo, adquiere un tono que parece natural. La dictadura lleva 12 años y todo reluce para que no somos parte del bando vencedor. A mediados de los 70, inauguré la vida nocturna. No esa de Watt y Topless, no. Una noche más Miami, más Las Vegas, más al estilo del Nuevo Chile. Pasado el tiempo, ya afianzado el régimen, los controles se habían relajado un poco y yo me fui convirtiendo en el rey de la noche. Mujeres, drag, droga, baile y buena compañía. Vivir bien. El cielo es la tierra para nosotros. Y para la otra parte de Chile, bueno, ¿a quién le importaba? Si ese mundo me gustaba, me encantaba, pues. Y si me preguntan más que si yo quería toda esa fauna, sí, claro que los quería. Y ellos a mí también. ¿Cómo no me iban a querer? La farra era permanente. Mis locales eran parte de un selecto grupo de centros nocturnos que tenían chip libre. Si tenías el poder, tenías que disfrutarlo. Y la noche no conocía límites. Vivíamos el descueve, pasábamos el toque de queda en banda. Artistas, periodistas, la farándula de la época eran mis clientes habituales. Los policías de la inteligencia, los pacos, las autoridades políticas, civiles y militares. Todos eran mis parroquianos y yo, el anfitrión de todas las noches. Paco Montero había partido dando consejo en televisión a los conductores chilenos. Cuídese, queremos que usted viva. Y así se había hecho conocido. La gente lo quería, el amigo que me conseguía los permisos de traslado de por vida en toque de queda. Un rompefilas. La noche en la ciudad también era nuestra. ¡A despertarse, mierda! Ludópata y fanático de las carreras de caballo, donde yo también rugía.
Como buen policía no tenía mucha plata, pero me tenía a mí como hermano y banco. ¡Vayan a vivirse a Rusia, comunistas de mierda! ¡Maricones, vende patria! ¡Te fui! ¿Recuerdas el calor que hacía aquella noche? Ya arranqué para el equipo, güey. Te veía parado. Álvaro Valenzuela era el rey de la represión, el perro cancerbero perfecto, jefe operativo de la CNI, temido por todos, despiadado con sus enemigos pero amado en el seno del gobierno. Alteraba las escenas del crimen a su gusto para crear historias falsas. Los medios de comunicación, muy obedientes, siempre informaban enfrentamientos entre terroristas. Su atracción por las luces lo llevaba a pasearse por todos los programas de televisión, un lobo con piel de artista. ¿Cómo está ahí? Este hombre que ven aquí es el dueño del boliche este. Y aparte es el gran empresario. Ahora quiere ser presidente del club hípico, donde yo soy director. ¿Qué les parece? No. ¿Y qué te parece a ti? Un caballo fina sangre, en 36 cuotas sin interés. ¡Fabuloso! Les presento a Mario Lara, mi candidato a presidente del Club Hípico y mi gran amigo. El director supremo de la CNI. Serio, disciplinado y un puta madre. Mi hermano. Su llegada al poder fue casual. Años atrás nadie habría pensado que lo lograría. Todos apostaban su ficha a que Manuel Contreras, director de la DINA y mano derecha de Pinochet, reinaría por siempre. Un tipo efectivo y con mano de hierro. Pero a Contreras se le vino encima el caso de Orlando Letelier. Se decía que haber asesinado a un exministro Allende y a una ciudadana estadounidense en Washington, a plena luz del día, era demasiado. Al parecer, la CIA pidió la cabeza de Contreras y ese fue su fin. En reemplazo de la DINA, se creó la CNI, una versión maquillada de lo mismo. Un par de años después, mi amigo Thompson asumía su jefatura y control. Las vedettes y las cantantes eran las estrellas del espectáculo chileno. Gina no era ni lo uno ni lo otro, pero era la mejor. Atraía todas las miradas y yo había conseguido que por fin actuara en mi local. Me volvió completamente loco. Asegurada, las tapamos y volvemos después. No,
camina, weón. Yo sé dónde tenemos que ir, weón. No, no, que la weón en la mano. No, no, pillado, weón. No, 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 las caras, weón. Yo conozco un camino. Camina, weón. Tranquilo, weón. Señorita, disculpe, perdone que la interrumpa. Solo quería felicitarla por el show. Muy bonito y muy bien preparado, además. Gracias, preciosa. Diga, caballero. Mi nombre es Mario Lara. Mucho gusto. Fue un acierto haberla contratado. Me encantaría tenerla como estable acá en el local, pero bueno, eso depende de usted, no depende de mí. ¿Usted es el dueño del local? Esto es una entretención, básicamente. Pero mi negocio son las tiendas electrodomésticos Zenith. Venga, Zenith, y nunca se querrá ir. Mire cómo la conoce, ¿eh? Tengo unos televisores que le pueden interesar. ¿Colores definidos? Imagen definida. Y sonido estéreo. Ah, y entrando así por todos lados. Así, por todas partes. ¿Como usted? Así. ¿Me puedes tutear? Así yo también te podría tutear a ti. Ay, qué fresco. Espérame acá. Voy y vuelvo. Atento a cualquier cosa. Oscar no era el más preparado y a veces demasiado impulsivo. Su papá era detenido desaparecido y buena parte de su familia había sido asesinada. ¿Está Mario? ¿De parte quién? Oscar. ¿Sí? ¿Sí? Mira, y para que no digas que soy un mentiroso, te voy a dejar mi tarjeta. Aquí me puedes encontrar en cualquiera de mis 17 tiendas. Ah, esta es la casa matriz. También estoy ahí a veces. Y lo del televisor sigue en pie. Muchas gracias. Chao. Que vaya bien. ¿No pudiste elegir otro lugar ni otro momento? Ya te dije que nos pillaron por sorpresa. Qué urgente. Si tiene las teles, entonces hay que llevarla a Recoleta, pues, Mario. Sí, pero mira, a mí con el ayudante basta y sobra, pero el otro cabro yo no lo conozco. Me puede robar. Solucioname eso y después hablamos. Puta, qué huevea. Bájame el ayudante. Hola. Dile al otro vendedor que se vaya a su casa, que te deje todo a ti. Yo lo voy a ubicar después. Entendido. Chao. Estaríamos ok. Voy a ir a buscar la otra parte y cuando tú digas, vamos. Sí, sí, sí. Espérame en la cocina. Yo voy a solucionar todo acá. ¿Por qué en la cocina? ¿Qué? ¿Qué hago ahí? Habla ahí con los cocineros que te preparan algo rico. Dile que vas ahí de parte mía. Aliméntate. Demasiado cerca. Siempre había evitado hablar con él, pero la nueva situación la meritaba. Sí. Disculpen, chiquilla, disculpen. Bueno. Necesito. Mario, ustedes se conocen, ¿no? Mario Lara. El rey de la noche. A mí también me gusta la noche santiaguina, ¿sabes? No sé, don Álvaro, no sé. ¿Quién no lo ubica a usted, pues? Lo he visto en muchos programas de televisión. Muy bien acompañado siempre. Aparte, un buen policía es un excelente músico, un gran artista. Tenemos gustos parecidos. Pero no te equivoques, ¿eh? Parece joven, pero es un zorro viejo. Lleva mucho terreno adelantado.
sin chillar. No me diga nada. Anda detrás de una nueva célula del cáncer marxista. Disculpe, jefe, necesito hablar con Tempio. No, no, pero puedes hablar en confianza, hombre. Mario es un amigo. Cuéntale, cuéntale de las armas que anda buscando. Está convencido de que por ahí hay un tremendo arsenal escondido. Tesoro. Yo pienso lo mismo, porque con los marxistas nunca hay que confiarse. Siempre tienen una cartita bajo la manga. ¿Ah? ¿Cómo va eso? ¿Va bien? ¿Va avanzando? Claro que sí. Armas, muchas armas. ¿Pero qué le puedo decir si usted tiene a dos agentes de la inteligencia trabajando para usted, o no? Por favor, Mansur, no seas desagradable. Está bien, tiene un punto. Está muy bien informado. Claro, es que usted sabe cómo son los negocios. Cuando la gente tiene los electrodomésticos, son felices. Pero cuando se trata de pagar, hay que recurrir a otros métodos. Si usted quiere, yo le puedo colaborar con mi gente. ¿No me diga? ¿Me tiene? ¡Me achapó! ¡Bájalo, gato! Disculpe que le falte el respeto, pero necesito hablar en privado con mi gente. Si no, después dice que uno se manda solo. ¿O no? ¿Eh? Mario, te vayas. Espérame aquí, yo vuelvo enseguida. Y tú, más vale la pena que sea por algo importante. Permiso. Adelante. Hola, chiquillas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ah? Las noches eran oscuras y silenciosas, pero para nosotros no. Eran pistas despejadas para los negocios y la juerga. Aunque ninguna jugada era tan certera y ningún traslado era 100% seguro. El riesgo existía siempre, pero para eso estábamos, para correr riesgos. En que empiezas a mirar 60 mentiras por minuto. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera, y verías la vida tal como es, y verías la vida tal como parecen delincuentes. Relajo, hombre. Siempre. Chucha, me hubiese dicho que venía a una clase de teatro, vengo disfrazado. Bueno. ¿Cómo estás? Pasaste rozando, cabrito. Misión cumplida. Sí. Además de empresario exitoso, rey de la noche e hípico, comunista. Difícil de entender, pero cierto. Y esas armas eran parte de lo que se venía para Chile. Tú te quedas acá. ¿Entendido? Ya, entendí. Sin salir. Estamos en una fase delicada. Los chanchos andan cerca. Y el ingreso de armas va en aumento. ¿Mm? Por lo mismo, no podemos fallar en la infraestructura. Te quedas acá hasta nuevo aviso. Y no te muevas. Está bien, entendí, entendí. No voy a ir a ninguna parte. Solo en casos de emergencia. Este es tu enlace. Yo ya lo encuadré. Te ubicas solo con él. Será por poco tiempo. Tenemos casi lista una parcela completamente equipada en las afueras. Y tú, Mario, vas a ser el único que va a venir acá por los traslados. Lo harás poco a poco para no despertar sospecha. Pero nunca tanto como para que pase un año. ¿Qué miras tanto, weón? El Oscar. Me preocupa. ¿Y? Siento que lo estamos exponiendo mucho. Deberíamos cuidarlo más. Tú sabes por qué te lo digo, ¿no? No seas hipócrita, weón. Sí sé, aquí todos estamos exponiéndonos mucho.
Si no fuera porque nos están golpeando y el ingreso de armas va en aumento, no lo haría. Este es un ensayo, ¿entiendes? Tenemos que estar compartimentados. Tú, él y yo lo sabemos. Es seguro. Vendedor y secretario. Vendíamos sueños y estatus en cómodas cuotas mensuales. Una tele en su hogar y dinero para el bolsillo. Radio, hogueras, planchas, muebles de cocina, bicicletas, comedores y lo que usted quisiera. Las 17 tiendas de Zenit a lo largo del país eran mi orgullo y mi mejor negocio. Mis dos funcionarios ocasionales y agentes de la DIN, Marcelo y Roberto, se encargaban de la cobranza con placer. Placer por el dinero y la fiesta que les regalaba. Parecían un par de tontos, pero en realidad eran un par de bestias. ¡Que no, po! ¡No te la lleváis, po, weón! Era la tira del boliche, con todo mirando él. Más encima estaban dando un partido de Chile. Y el viejo saca la pistola, po. Y lo apunta al cuerpo. Y este, asustado, lo apunta también. Y ahí quedaron, casados, pegados como perros. Y la gente empezó a pararse, po. Querían puro colgar aquí a mi amigo. Y a mí también, pone que yo venía con este. ¡Cara a cara! ¡Ya se le escapa un tirolón! Y vos también, pues, weón. Los dos amenazándose, jefe. Gritando, ¿cuál de los dos más maricones? Y la gente empezó a pararse. Así que yo tuve que sacar mi arma de servicio y lo apunté a todo. 5 segundos le di para que bajara el arma. 4, 3, 2. El tipo se dio, po. Chucha, que estuviste cerca. ¿Y la tele? Lo llevamos a una esquina y ahí se la dejamos, pues, jefe. Si el tipo no quería quedar de cobarde frente a todos los maleantes en su local. Si al final es un buen tipo. Dijo que fuéramos mañana y que nos tenía la plata. Así nomás. ¿Y qué quieren? ¿Que lo aplauda? ¿Que le suba el sueldo? Mi hija, don Mario. El colegio, usted sabe. Mi hija en colegio, weón. Ese monólogo lo tenéis para sacarlo en gira, weón. Te lo sabéis de memoria. ¿Sabéis lo que pasa? Que mira, cuando se trata de negocio, a mí no me gusta perder plata. Yo no estoy tirando la plata a la basura. ¿Me entiende o no, weón? Lo sabemos, don Mario. Nosotros apreciamos mucho este trabajo. Claro, yo también lo aprecio a ustedes. Mira, el trabajo de la cobranza tiene que hacerse de forma efectiva, porque ahí está el negocio de toda esta hueva. ¿Entiende? Entendido. Nosotros vendemos sueños y estatus a la gente. Pero cuando se trata de pagar, ahí los hueones vuelven a la realidad. Y ahí los necesito a ustedes, porque se trata de pagar. De a poco, tarde, mal, pero pagar. ¿Se entiende o no? Entiendo, entiendo. ¿Sí? La violencia por la violencia yo no la justifico, nunca la he justificado. ¿Por qué? Porque la gente se asusta. Y el cliente no vuelve a comprar. Pero el viejo sacó la arma primero. No, si está bien. Mira, yo lo único que te pido acá es límites. Cuiden los límites.
¿Estamos? Edgardo era el nochero, cuidador de la tienda principal, mi empleado y mi jefe. Comandaba nuestro pequeño grupo especializado en infraestructura y cuidado de armas. Pese a que el Partido Comunista de Chile era de corte revolucionario, nunca habíamos tenido muchas armas. Pero eso estaba cambiando. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, brazo armado del partido, había comenzado sus primeras acciones poco más de un año atrás. Para que Pinochet cayera, había que desestabilizar el sistema. Por eso el Frente era el objetivo principal de la CNI. Y para Valenzuela, su mayor trofeo. Don Romeo. Ay, perdón. Don Mario. Tiene visitas. El rey de la noche tiene que ir a trabajar. Gateando, después aprendí a caminar, después corriendo y ahora volando. ¡Ay, humorista! Un poquito. Mira. Ah. ¿Le conoces un baño? La tengo. La tengo. Es un regalo para ti. Tócalo. Gracias. Eso. ¿Ves? Una caja llena de sorpresas. Ninguna sorpresa. Colores claros, fuertes y definidos. Ay, me encanta verte. Sobre todo en la cama. Nunca me había pasado. Primera vez en mi vida. No sé qué pasó. No. Pensé que querías un poquito de ayudita. Me pillaste desprevenido. Estoy con mucha cosa en la cabeza. Tranquilo, Mario. Quizá quiere decir que te vas a enamorar de mí. No, me estoy recién separando y tengo una hija también. Ah, ¿y con ella funcionaba? Te aseguro que sí. Tranquilo, Mario. Te quiero ver de nuevo. No pasó nada que no se pueda superar, ¿o sí? ¿En serio? Sí, me relajaste contigo. ¿Es tu oportunidad? ¿Cuándo nos podríamos ver? Esta semana no puedo. Pero yo te aviso. Espera mi llamado. ¿Y eso por qué? ¿Estás muy ocupada? ¿Tienes mucho trabajo? No se trata de eso. Pero íbamos viendo. El jueves 30 de marzo de 1985, tres militantes comunistas fueron secuestrados. Dos días después, aparecieron degollados en las cercanías del aeropuerto. Gente pública, dirigentes y resistentes. Un crimen horrendo que reactivó el espíritu de lucha, pero también el miedo. La identidad de las personas asesinadas. Tenemos la esperanza, manifestó el funcionario. ¿Qué pasaría ahora? Óscar estaba incomunicado y desesperado. Se trata de la vida de las personas y el sufrimiento lo estamos compartiendo con los familiares que buscan información.
Salud, queridos socios. El caso de Gollado causó tal conmoción que la justicia funcionó como nunca. La CNI elaboró un nutrido informe donde delató los pasos de los carabineros que cometieron los crímenes. Como en la mafia, ajuste de cuentas. Mientras tanto, me seguía consolidando arriba, sentado en la mesa de los dueños del país, tradicionales y los emergentes, con los comerciantes que se estaban haciendo igualmente ricos que yo, con los especuladores financieros que recibían créditos del Estado, sabiendo que nunca pagarían, con los herederos de enormes fortunas que no le habían trabajado un día a nadie, con los terratenientes, ricachones de campo, todos juntos y revueltos, formando la nueva oligarquía chilena que se hacía rica sin competencia. Dinero fácil, solo había que aceptar el sistema. Astudillo era el octavo de una seguidilla de ministros de Hacienda, todos cortados con la misma tijera, conocidos como los Chicago Boys. Mario, no tienes nada que agradecer. Tu apoyo fiel al proceso privatizador, solo eso, te avala. Y los amigos en tiempos difíciles se atesoran. Mientras a plena luz del día se degollaba, las principales empresas del Estado se entregaban a privados. El país estaba vendiendo por pedazos a precios de liquidación. Todo quedaba en familia y entre amigos. Yo era uno de ellos, con 17 caballos triunfando en todos los hipódromos, mis empresas crecían y la noche era mi dulce hogar. Estás donde querías, ¿eh? Siempre al lado tuyo, amigo. Siempre al lado tuyo. Dos caras, mil caras, las que fueran necesarias. Por eso Nicole me había dejado de hablar. Tenía razón y no podía acercarme demasiado, pero necesitaba recuperarla. Quizás ella era mi única debilidad real. Nicole. Ándate, déjame tranquila. Hija. Anda. Hija, conversé. Anda, déjame tranquila, no tenemos nada que conversar. Pero a ver, Nicole, cualquier problema que yo tenga con tu mamá es un problema con tu mamá, pero yo sigo siendo tu papá. Oiga, papá. Que usted se meta con otra mina y me da lo mismo, ¿sabe? Es más, yo creo que la mamá se lo aguanta por cómo es usted. Pero que se haya dado vuelta la chaqueta, sabiendo todo lo que le hicieron a su amigo, eso es ser un miserable. Pues papá, lo sé. Pero todo esto va a pasar, por favor, Nicole. Todo esto va a pasar. ¿Qué va a pasar, papá? Esto es una pesadilla y usted de esos que no hacen nada, que solo trabaja y la pasan bien. No, no es así. Hay cosas que tú no entiendes. Por supuesto que no entiendo. Pues usted es otro, papá. ¿Dónde quedó el vivayente que gritábamos? Shh, bajo, no, ¡viva el comunismo! Ya, ¡cállate, por favor! ¡Viva la unidad popular! ¡Cállate, mierda! ¡Cállate, cállate, ya! ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Suélteme! Olvídese que tiene una hija, ¿escuchó? ¡Olvídese! Puta, no sé si sea prudente. Tú sabes lo que dice don Ricardo. Puta, Héctor. Yo sé que esto puede ir en contra de las reglas. Necesito tener la seguridad de que mi vieja está bien. A su casa. No quiero que le pase nada. Lo entiendo, compañero. Yo lo voy a hacer. Gracias, amigo. ¿Te los trajiste? Sí. ¿Y dónde están? Que no los veo. Arriba de la mesa, mamá. Mira, no. Mira cómo ando. Despacito, hijo. No están. ¿Dónde los metiste? En la mesa, mamá. No, no están. Sí están, mamá. Te digo que no, pues por la que están. Los dejé ahí arriba. Cuidado. A ver, ¿dónde? Aquí. A ver. Mira.
pierdas. Mi amor. ¿Dónde te pegaste? Ven aquí, bebé. Ay, ¿cómo te caíste? ¿Cómo se cayó? ¿Cómo se caen todos los niños cuando no hay un adulto mirándolo, pues? Mamá. ¿Qué? Suelta ahí, saca. Ya, pero saca. A ver, mamá. Hija. Pero mamá es mi hijo. Es mi hijo. Ah, mira. Tú lo cuidas, tú lo llevas al colegio. Ya suelta, oh. Tú el pago lo único que se ve es para traer un poco de plata a la casa de los niños. Eso, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué? ¿A que ella se la ofendía? ¡Ja! Oye, no me hagáis hablar mejor porque me tenía hasta acá arriba, ¿sabes? ¿Por qué no hacía algo útil y barato? Trae hielo. ¿Aquí duele? Muévete, pues. ¡Ya, pues! No, si es un honor tener aquí a la Gina de Veró un ratito en la casa. ¡Partiste, pues! Hijo, está todo bien, ¿ya? Fondeado, cabrito. Otra coincidencia más, señora. No digo yo que es una profesional de la mentira. No. Es una vulgar, bella, estúpida mentira. ¿Y por qué dije mierda? ¿Por qué tenía red de mi jefe? ¿Ah? ¿Hija de mierda? ¿Ah? ¿Teniculeable? ¿Te creéis la culo dulce? Pero llegaste justo, bueno, en 5 minutos nos vamos, así que tranquilo. ¡Ah! ¡Bata! Disculpe, viejita, pero no por nada le dicen el troglodita a este animal. Hagámosla simple. Usted sabe dónde está su hijo y este otro también. Así que hagámosla rápido, sin dolor, por favor. ¿Ya? Viejito, pero ¿para qué así? Yo quiero ayudarlo, dígame cómo. ¡Ah! ¡Tiene poder, weón! ¡Tiene poder! ¡Me la creí, weón! ¿Qué le pasa? Escúcheme. Perdón, dama. Yo vine acá a preguntarle por su hijo. Y usted, bien, gracias. Yo hace ¿no? meses. Hace meses que no veo a mi hijo. Meses. Y también me va a decir que este tipo llegó aquí por casualidad. ¿Ah? No. Él es mi amigo, somos amigos hace años. ¿Sí? ¿Ah? ¡No, por favor, no! No. ¡Ah! ¡Porquería! Solo para aclarar. No le pegué el tiro de gracia porque se supone que todo es suicidio, ¿ya? ¡Asesino! ¡Este mierda! ¡Qué tranquilo! ¡Basura! Tal vez a usted la quiera. ¿Basura? Y entra en una depresión, tal vez usted andaba cargado o algo así. ¡Basura! ¿O no? ¡Basura! 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 ¡No! Se cancela el traslado de inmediato. Las almas de Recoleta se dan por perdidas. ¿Tan grave es la cosa? Dos integrantes del equipo y Héctor desaparecidos. ¡Desaparecidos, weón! ¡En el enlace de Oscar! Sí, ¿pero qué va a pasar con Oscar? Yo me voy a encargar de eso. Está en la casa, ¿cierto? Está cuidando las armas. ¿Será porque quedó huérfano? Ah, otra vez con lo mismo. Déjate de hablar huevadas. No son huevadas. Y yo no he dicho eso. ¡Basta! ¡Basta! Sales del país inmediatamente.
son órdenes desde arriba o crees que nos mandamos solos. Te vas en viaje de negocios o de placer, computas lo que quieras y te quedas afuera mientras yo arreglo el naipe. Te dije que no había que meter a Oscar en esto, te lo dije. Pero si él quiere, weón, él quiere. Es un héroe, valiente, un comunista ejemplar. Esas son las cosas que tú le metes en la cabeza. No voy a seguir hablando contigo, no tengo por qué darte explicaciones, weón. Sí. Yo también, weón, yo soy weón hasta las 12 del día. Y el resto recibo órdenes, pero a Oscar me lo cuidas, ¿me entendiste? ¡Me lo cuidas! Oscar no pensaba abandonar las armas y no era consciente de lo cerca que estaba la CNI. La guerra sin cuartel le había quitado todo. Estaba dispuesto a morir y si no recibía ayuda era carne fácil para los perros hambrientos. Llegó el tío. Me las voy a llevar en viaje en taxi, no me importa. Puta que saliste bravo, weón. Estoy preocupado. Me preocupa que... ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Yo le pedí a Héctor que fuera a la casa de mi mamá. Y ahora está desaparecido. Queda una sola jugada y hay que hacerla rápido. Ya mierda. Escúchame atentamente, weón. ¿Dónde queda la casa de tu amigo, weón? ¿Dónde, weón? No sé, amigo. No sé. Bájate los pantalones, weón. No. Bájate los pantalones, weón. ¿No quería hablar, weón? No. Ponte en cuatro, weón. No. Bájate los pantalones, weón. ¡Bájate los pantalones, mierda! ¡Bájate los, weón! ¡Ya! ¡Habla, mierda! ¡Habla! La casa queda en Recoleta. A una cuadra, un poco menos del cruce con un maneta. ¿Qué más, weón? ¿Qué más, mierda? Oriente o poniente. ¡Oriente! ¡Verde! ¡Fachada contigo! ¡Entiendo dos al sodio! ¡Vereda sur! Recoleta con un meneta. ¿Qué más, weón? ¡Habla, mierda! ¡Enfrente una... ¡Ya!
¡Prende una bandereta amarilla! Ya, vamos, vamos. Si con eso es suficiente, está bien. Falta una. Eso, vamos. Tranquilo, tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo. Mira hacia adelante y mira hacia el lado. Hacia adelante y hacia el lado, tranquilito. Tenemos que irnos de acá. Tranquilo, hombre, tranquilo. Tranquilo, Oscar, Oscar, tranquilo. Tranquilo, respira profundo y sonríe. Sonríe. Eso. Eso. Tenemos que irnos de aquí ahora, Maribu, la chucha. Espera un poco, mira. Yo voy a bajar. Tú me vas a seguir. Yo voy a avanzar al menos unos 3 metros. Tú vas detrás mío. Trata de tomar la segunda fila. Tranquilo, nomás, tranquilo. Tú sonríe, nomás. Tú sonríe, nomás. No, ahí voy. ¡Carabineros de Chile! ¡Héroes de la patria! Soy Mario Lara. Soy dueño de las tiendas Zenith y del caballo Royal Zenith. Y les digo que ustedes son los verdaderos héroes de Chile. ¡Viva Chile! ¡Viva la institución de carabineros! ¡Viva el gobierno militar! ¡Viva mi general Pinochet! ¡Viva Chile, mierda! Se acaba de ganar un televisor Zenith, el mismo que le regalé a mi compadre, el Paco Montero. Hay televisores para todos los salvadores de Chile, ¿ah? Puro olor a gallina. O sea, yo le nombro las tiendas Zenith y nada. Le nombro los caballos, tampoco. Pero la gallina sí, por ella me reconoce, ¿ah? ¿Qué tendrá la gallina que no tenemos nosotros? ¿Mm? Teniente Norberto Pérez. Héroe. Héroe Norberto Pérez. Usted es un héroe, que no se lo olvide nunca. ¿Mm? Bueno, ahora que me dice que conoce a la gallina, lo más probable también es que esté enterado que yo tengo unos locales nocturnos extraordinarios. ¿Mm? ¿Lo ubica? Algo me han contado. Mentira. ¿Eh? Mire, con esa tarjetita, allá hay unas niñas muy simpáticas y muy cariñosas que lo van a atender como rey. Usted dice que viene de parte mía y listo. ¿Sí? No se olviden de ir a buscar sus televisores, ¿eh? Quedan en cualquiera de mis 17 tiendas. Para todos. Lo siento, pero no podemos. Usted sabe. A ver.
yo no le voy a aceptar un no por respuesta. ¿Me entiende? ¿O quiere que lo acuse con mi general Thompson? Que es mi amigo y mi socio. Yo lo iría a dejar a todo. Lo acompañaría a mi tienda, pero es que en este momento no tengo tiempo. Estoy atrasado. Tengo una fiesta muy importante. Y tengo que ir de cuerpo entero. Usted me entiende, ¿no? Vaya, Emma. No se le hallarán las patitas de la gallina. Cabo, abre la barrera, que pase. Vamos. Las armas estaban seguras. Poco a poco iríamos organizando un sistema para mantenerlas ocultas a la espera de usarlas en un momento oportuno. El plan había comenzado y ya no había vuelta atrás. Doble punto. Los votos para mi presidencia del club hípico venían desde la crema y nata que mezclaba aristocracia y a empresarios ricos, sin pedigrí, como yo, oligarquía. Y al mismo lado, Thompson y sus perros, haciéndose de botines menores y controlando cualquier subversión que enturbiara el saqueo por arriba y por abajo. Pasando, Mario. Pero Valenzuela te está mirando muy feo y eso no está nada de bien. No mires hacia atrás, solo sigue.